clase de gramática polaca express hoy. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poquito sobre el verbo tomar, agarrar, que en polaco es wziąć, brać. Parece tan diferente, pero sí, es lo mismo. ¿Y por qué es tan diferente, pero es lo mismo? Porque en idioma polaco tienes aspectos. Si no sabes lo que es aspecto, te invito a toda playlist en YouTube, donde explico aspectos diferentes de los verbos diferentes con los cuentos para que los entiendas. Pero hoy vamos a analizar un poquito esta tabla donde tienes todo escrito por los tres tiempos y dos aspectos. Como ves, en uno no está posible de manera lógica decir algo, o en otro tienes hasta dos posibilidades y la verdad tres, ¿sí? Por la cuestión de la creación gramatical del tiempo en futuro. Parece complicado, pero no lo es porque ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Vos sueles tener migrenas? Bueno, espero que no, pero imaginamos que sí. ¿Co brałaś? Imaginamos que eres mujer. ¿Co brałaś na ból głowy? En general, porque era una migrena repetitiva, entonces, ¿co brałaś? Y bueno, vamos a responder con el mismo verbo. Brałam na migrenę lekarstwa. Aspirynę. Mira, era algo que estaba repetido. Pero si una vez en el año tenías migrena y yo quiero saber qué te pasó, qué tomaste, cambio el verbo. Co wzięłaś na ból głowy? Wzięłam lekarstwo X. Eso es justamente lo que tenemos en esta tabla conjugado para todas las personas, todos los pronombres. Podemos jugar también en presente, podemos jugar en futuro para crear más frases. Para la clase entera, obviamente de 15 minutos, te invito en YouTube porque allá se encuentran, bueno, playlists diferentes de conocimientos, y si quieres algo súper ordenado y no solo así un tema ahí, un tema allá, te invito obviamente a curso autodidacta en mi página web amamosidiomas.com, donde se encuentran los cursos de idioma polaco creados para los hispanohablantes. Te espero allá. Más info aquí.